Hola, ¿qué tal? Este es Negocios en tu Mundo, Inspiración para la Acción. Vamos a hablar hoy con Alexander Torrenegra, un emprendedor colombiano para el mundo, muy internacional, y acaba de escribir este libro que se llama Remoter. Les vamos a contar de qué se trata, sus principales ideas. Y Jorge Julián Osorio, que es el rector de la Universidad CES, nos va a compartir sobre la certificación EFR que recibieron y que tiene que ver con empresas familiarmente responsables. Entremos en materia de una vez. Les cuento que ya me estoy leyendo este libro que se llama Remoter y me da muchísimo gusto saludar a Alexander Torrenegra, que es el autor y además un inversionista de Shark Tank y reconocido empresario del sector de la tecnología, a quien nos da mucho gusto tener aquí en Negocio en tu Mundo. Bienvenido, Alexander, y empieza por contarnos el tema de Torre.co y el ascenso tan rápido que ha tenido a nivel mundial. Muchísimas gracias por la invitación, Juan Carlos. Y mira, Torre.co es una red que se especializa en empatar candidatos con compañías, con ofertas laborales. Y precisamente el área donde estamos creciendo más rápido es todo lo que tiene que ver con trabajo remoto, donde hemos aprendido un montón y eso nos conllevó pues a compartir este conocimiento con la escritura del libro. Bueno, entremos en materia con este tema del libro y empecemos por definir ese término de remoter. Remoter es el nombre cariñoso que le damos a todas las personas que trabajamos remotamente. Que ojo, trabajar remotamente no es lo mismo que trabajar desde la casa. Hay muchas personas que trabajan remotamente desde la casa, pero hay muchos que trabajan desde espacios de coworking, desde cafés, etcétera. Lo que pasa es que la pandemia nos obligó a recluirnos en la casa, pero el trabajo remoto tiene muchas más connotaciones que simplemente trabajo desde el hogar. Bueno, me parece que es importante que ya nos vamos al tema de la organización, la empresa. ¿Qué condiciones debe reunir una empresa para sacarle el máximo provecho a este modelo que se brinda bien interesante? Mira, primero, los beneficios para las compañías son inmensos. Uno de ellos es que pueden encontrar talento en cualquier lugar del mundo, lo cual aumenta las probabilidades de que encuentren el mejor talento más apasionado por lo que hace la compañía. Pero lo mismo para candidatos, que los candidatos también ahora tienen acceso a muchas más oportunidades laborales, muchas más probabilidades de encontrar un trabajo que los va a llenar y les va a permitir trascender profesionalmente. Ahora bien, no toda compañía puede trabajar remotamente. Normalmente las compañías que lidian con dígitos más que átomos son los que lo pueden hacer, pero también es muy, muy importante que el liderazgo de la compañía esté enfocado en resultados, gestión de resultados que llaman, y no necesariamente en medir el trabajo de las personas basado en horas nalga o qué tanto calientan la silla donde están trabajando. Bueno, ahora vámonos para el otro lado y miremos el modelo desde el punto de vista de ese remoter. ¿Qué condiciones debería tener para que le vaya muy bien en ese puesto? Una de las características muy importantes que debe tener un remoter es tener autodisciplina y capacidad de autogestión. Es decir, que no tengas que tener a alguien mirándote sobre el hombro todo el tiempo para que tú produzcas o para que seas productivo, sino que tengas la capacidad de hacer las cosas por ti mismo. Es la capacidad o la calidad más importante. Todas las demás cualidades y tipos de personalidad y cultura profesional que tiene una persona se adaptan a diferentes tipos de compañías remotas, pero mientras seas autodisciplinado, lo demás es añadidura. Bueno, entonces ahora nos vamos a nuestro canal de YouTube porque ahí vamos a ampliar esta entrevista, va a ser mucho más completa y va a tocar aspectos como el tema del reclutamiento de ese tipo de personas, la compensación y otros bien interesantes. Gracias, Alexander, por estar con nosotros aquí en Negocio en tu Mundo. Esta entrevista combina una celebración de un aniversario con el contenido que da la experiencia, 30 años de Guimar Seguridad Industrial, y por eso saludo a Carolina Henao, que es la gerente comercial. Bienvenida a nuestro programa y empecemos por contar el origen de la empresa y por qué justamente lo que tiene que ver con la ingeniería industrial. Claro que sí, Juan. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Hoy quiero contarles cómo nació esta linda empresa familiar. Guimar Seguridad Industrial fue fundada hace 30 años, estamos pues en nuestro año número 30. En realidad surgimos y crecimos con la idea de mis papás de sacar pues como un nuevo negocio adelante y nacimos literal en el garaje de la casa. Entonces mi papá fue vendedor de guantes durante 17 años aproximadamente.
Él vendía y viajaba por toda la costa, por toda Antioquia, vendiendo guantes de seguridad industrial, pues los guantes tipo ingeniero que todos conocemos como los amarillitos. Y en algún momento dijo, no, pues ya, yo tengo toda la experiencia, me decidí independizar y decidió pues crear su propio negocio y mi mamá lo apoyó completamente desde ahí la empresa. Hablemos de ese comienzo porque a veces un emprendedor cuando va a empezar dice, bueno, ¿y la financiación, la plática, de dónde la saco? ¿Cómo ha sido la experiencia de Guimar en ese sentido? Mira, nosotros comenzamos totalmente con capital propio. Mi papá tenía unos ahorros y cuando decidió ya independizarse tenía pues unos ahorros para tener el capital de trabajo inicial y también vendió su vehículo porque también toca hacer como esos grandes sacrificios para poder luchar por el sueño que tiene cada una de las empresas. En ese momento decidieron empezar a trabajar pues con ese mismo capital y no necesitaron el tema de financiación, sino hasta más o menos a los 5 años que Guimar tenía ya en el mercado. Pero en realidad pues consideramos que el tema de financiación es un tema que todas las empresas pues tienen a la mano, es una herramienta súper importante porque en realidad es como una puerta al crédito y lo recomendamos totalmente desde que sean muy organizados y que sepamos pues cómo manejar muy bien el tema de bancos, pero sí, la financiación es la puerta al crecimiento, como vuelvo a repetir. Carolina, y hablemos de ese tema que tiene que ver con el conocimiento que hay sobre el servicio técnico, pero que a veces puede haber falencias de los emprendedores en temas administrativos y contables. Cuéntanos la experiencia de Guimar. Bueno, a nosotros yo creo que nos pasó totalmente lo que tú dices, Juan. Mi papá sabía vender muchísimo y sabía hacer muy bien la tarea de vender y vender y vender, pero en realidad el tema fue súper empírico. Entonces mi mamá fue la que se dedicó a toda la parte administrativa. En ese momento lo hicieron de manera muy empírica y dependiendo pues como de las mismas necesidades que iba a tener el mismo negocio. Pero ya cuando el negocio fue creciendo, cuando fue cambiando como todas las condiciones del mercado, cuando se necesitaron nuevas cosas, de ahí sí fuimos pues como involucrando más personas, personal con más experiencia, y eso pues siempre, siempre nos pasa cuando se empieza un emprendimiento, es de empezar con lo que sabemos hacer y en lo que sí sabemos hacer muy bien, y ya después vamos adaptando temas un poquito más técnicos, ya nos vamos adaptando más a los procesos. Ahorita, por ejemplo, que ya entramos mi hermano y yo a esta pues generación, ya segunda generación, ahí ya en realidad empezamos con un tema ya más desde el profesionalismo, los dos somos profesionales, entonces ya empezamos también a dar de nosotros como el tema ya más técnico y estamos trabajando muchísimo en el tema de estandarización de procesos. Una muy buena noticia que les compartimos es que la Fundación Más Familia, con sede en España, reconoció a la Universidad CES de Medellín como la segunda universidad a nivel mundial con excelencia A en el modelo de gestión de la conciliación como empresa familiarmente responsable. Estamos hablando de una certificación que se llama EFR por el compromiso con su comunidad universitaria. Me da muchísimo gusto saludar a Jorge Juliano Osorio, que es el rector del CES, y además de felicitarlo, pues para que nos cuente sobre esta importante distinción y qué es esa certificación EFR. Bueno, la certificación EFR tiene que ver con el cumplimiento de las conciliaciones, o sea, de que lo que está diciendo lo está haciendo. Eso tiene un proceso de una auditoría, que en este caso nos la hizo Icontec, y en España tiene una certificación que en este caso se llama Más Familia. ¿En qué consiste? Consiste en que la empresa, y creemos que el futuro es la sostenibilidad y es el talento humano, se compromete con unas conciliaciones y con el bienestar del talento humano. En una organización, lo principal no son los recursos económicos, lo principal es el talento humano. Entonces, lo que se hace esta certificación es medir, venir y ver que lo que se diga se hace y que el talento humano que trabaja en la organización esté satisfecho con esto. Hablemos del significado de esto para una organización, además, ¿por qué es relevante? El significado es muy importante. ¿Por qué? Porque es que el desarrollar EFR nos crea una organización donde la gente esté contenta, donde la gente esté feliz, donde la conciliación, o sea, la calidad del empleo, la flexibilidad temporal, el apoyo a las familias de los empleados, el desarrollo de competencias, sea lo fundamental. Entonces, si la gente cree en la organización, la gente es más productiva. No,
digo, productiva, no solo en lo económico, sino en lo social y en la parte humana. Así que no es la medición por la medición, es la filosofía que hay detrás de la conciliación que podamos hacer. Rector Jorge Julián, qué bueno que nos cuente cuál es el aporte de ese modelo de gestión al desempeño del talento humano en las organizaciones. El aporte, yo diría el primer aporte, y no es discurso, es generar felicidad. Nosotros existimos en este planeta para generar felicidad. Y se genera felicidad con medida. Nosotros hemos construido organizaciones posiblemente absurdas. ¿Con qué medida? Pues medición de estricta de horarios, sin permiso, medición, ejemplo, de productividad con estándares de tipo económico solamente. Entonces, la generación de una cultura. Los hábitos hacen la costumbre. La costumbre hace la cultura y la cultura nos define como organización o como nación. Entonces, lo importante no es decir, somos EFR, empresa familiar. Lo importante es decir, hacemos EFR, creemos en el ser humano como parte importante de la organización. Jorge Núñez es un emprendedor serial que tiene mucha información para que los empresarios y emprendedores modelemos su forma de pensar y su forma de hacer las cosas. Jorge, con el cordial saludo, quiero preguntarte cómo haces tú para que tus empleados, tus colaboradores sigan siendo personas con intraemprendimientos y poderosísimamente trabajando en tu empresa para que sigan adelante. Primero, gracias por la invitación. Qué bueno estar con ustedes de nuevo. Una cosa muy importante es quién está alrededor tuyo. Muchas veces tengo empleados, colegas que tienen muy buenas ideas y alguien no cree en sus ideas. Una sugerencia o algo que me parece muy valioso es las personas que están contigo, que tienen muy buena energía. Es casi más importante la energía que te hablan sobre su proyecto, sobre la idea, que el proyecto en sí. Si alguien habla con mucha energía, vamos a ir a redes sociales y vamos a ser los mejores, cópianle esa idea. Uno se alimenta de esa energía de la persona casi más que la idea en sí. Apoyemos a nuestra gente. Una de las grandes oportunidades que tú has visto en el mercado es estar escuchando y estar viendo lo que está pasando e incorporar lo que ves en la realidad a tu trabajo y a tu emprendimiento. ¿Cómo es eso? Bueno, varias cositas. La odontología siempre ha sido de dientes, anestesia, dolor, agujas, pero estamos viendo día a día cómo mantenernos bien 2020, 2021, 2025. ¿Qué es lo nuevo? Entonces, cosas como los AirPods, cosas como el nuevo Mac Pro, cosas como Netflix. Tratamos de ver el producto que está muy de moda en el 2021 o que puede llegar a ser de moda el próximo año y cómo logramos implementarlo en estos negocios. En ese momento, las cosas nuevas en televisión, redes sociales, lo estamos agregando aquí como experiencia al cliente, experiencia al paciente, que se pueden poner unos AirPods y mientras le estamos haciendo la odontología, están en su MacBook viendo su serie preferida, su show preferido y ya se olvidan que están en el dentista. Algunas veces hasta se quedan dormidos. Entonces, hay que ser relevante en el 2021. Esa relevancia se da con una excelente experiencia al cliente, como lo dices, y otro de los puntos que a mí me ha gustado mucho en tu propuesta como emprendedor serial es que te has hecho unas alianzas poderosísimas con personas que saben mucho de lo que tú no sabes. Cuéntanos por qué eso ha sido tan importante en el mundo de tu emprendimiento. Bueno, aquí mi mundo ha sido mucho de odontología en NYU, en las escuelas odontológicas en Estados Unidos, en otros lugares del mundo. Nunca hay un masterado, un doctorado en redes sociales. Nunca hay un masterado y doctorado en reclutamiento y gestión humana. Entonces, aquí una clave muy importante es que uno mismo no lo sabe todo y no lo puede hacer todo. Busca el mejor en la industria, busca el mejor fotógrafo, el mejor videógrafo y ponerlos a ellos
a ser un maestro en la cámara, no el odontólogo, no el dueño del negocio. Si alguien es un maestro y tiene 1 millón de seguidores, no es, uno no puede esperar que uno como odontólogo dueño de negocios sepa hacerlo, porque yo no tengo 1 millón de seguidores, pero alguien allá sí lo tiene. No hay que reinventar la rueda. We don't have to reinvent the wheel. Usemos el profesional y páganle lo que te piden, lo que merecen, porque ellos son los profesionales. Así uno tiene muy buena relación por muchos, muchos años. Esto es Adiós a las Ventas, bienvenida a la Inteligencia Comercial. Yo soy Juanma Gaviria y hoy vamos a hablar de e-commerce con Carlos Arias, un experto que nos viene a enseñar unos temas súper interesantes acerca de estas nuevas plataformas que están absorbiendo al mundo de las ventas. Carlos, ven, una pregunta así, porque esto es algo que todo el mundo viene con ella en la cabeza y se quiere responder. ¿Por qué vender en plataformas de e-commerce hoy? Bueno, mira, Juan Manuel, es la forma más rápida y flexible de generar dinero en Internet. Eso ya está 100% comprobado y el año pasado nos enseñó que debíamos, los que no le creíamos al tema, debíamos migrar a eso. El comercio electrónico se basa en experimentar, en ser adaptable, aciertos de configuraciones de negocio. Los negocios tienen en Internet la capacidad de ser 100% flexibles, adaptables, escalables. Esa clave es la que, digamos, que dista mucho de los negocios tradicionales. Eso realmente es por qué debemos vender en Internet, porque nuestro negocio se vuelve 100% maleable, adaptable y, algo clave, escalable. Interesantísimo, Carlos. Ahora te quiero preguntar algo, porque la gente, como se viene metiendo tanto en el cuento, ¿sí?, a veces no mide cuáles son los pasos que deben hacer. Entonces, contanos algo. ¿Cuáles son esos errores que no debemos cometer, ¿sí?, al momento de llevar esas plataformas e-commerce a nuestros negocios para empezar a vender? Mira, Juan, pensar que el e-commerce funciona como un esquema tradicional de negocios. Ese es el primer error. El e-commerce reinventa nuestro negocio. 2, suponer que existe un solo camino y un solo modelo de negocio. No ser flexibles. Esa parte, la rigidez nos mata. La rigidez dejémosla para los negocios tradicionales, dejémosla para nuestro esquema tradicional. Era donde teníamos un modelo de producto, teníamos un modelo de inventarios, teníamos ciertos modelos de venta y sobre ese pilar era que funcionaba y funcionó los últimos 100 años. Ahora los negocios son 100% variables y adaptables. Tenemos que reinventarnos. Si no nos reinventamos, si no reinventamos nuestros modelos de negocio, nos vamos a morir, nos van a tragar, porque en el tema online hay unos tiburones muy fuertes. Y no tener claro nuestra cadena de valor, producto, tráfico, cobro, inventario y distribución. ¡Wow, Carlos! ¡Qué puntos tan claves, hermano! Y desde ahí, 3 tips para todos aquellos que quieran comenzar a vender por e-commerce con su negocio. Mira, esto es como si quisiéramos adelgazar, de verdad. Y es, definamos el objetivo. O sea, ¿qué queremos? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Y cuándo lo vamos a lograr? Pongámonos tareas y pongámosle fecha a esto. Entender que el e-commerce es una red de modelo de negocios que está cambiando constantemente. Ese es el segundo tip. Si lo entendemos, vamos a poder meternos el negocio en la cabeza y estar completa, constantemente armando nuestra red, nuestra telaraña en función de nuestros clientes. Me explico. Cada modelo de negocio que vamos desarrollando en Internet, en nuestro e-commerce, nos va generando como una especie de telaraña. Podemos hacer diferentes modelos de negocio. Podemos comprar productos, podemos producir productos, podemos revender productos, podemos inclusive vender productos que no tenemos en inventario, que inclusive no están hechos. Que a diferencia de los negocios tradicionales, nosotros nos basábamos en una sola estructura, tener un inventario, tener una fuerza de ventas y estarle ofreciendo a los clientes un tipo de producto a un tipo de precio. Eso es reinventarnos. Esos son los tips. Entender el negocio y irnos reinventando y probando modelos de negocio a toda hora. ¿Qué tal, amigos de Negocios en tu Mundo? Es un placer estar de nuevo con ustedes acá en esta sección, ¿qué está pasando en las empresas?
En esta oportunidad les quiero presentar el sello de sostenibilidad de Core Antioquia. Veamos de qué se trata. El sello de sostenibilidad de Core Antioquia es una estrategia que lanza la corporación desde el año 2019 para reconocer a todos los productores, organizaciones y grupos étnicos que se encuentren dentro de su jurisdicción y que vayan más allá del cumplimiento legal, es decir, que incorporen dentro de sus procesos productivos prácticas de gestión ambiental o prácticas de producción y consumo sostenible. Todos aquellos que deseen participar en el sello de sostenibilidad deben cumplir con unos requisitos habilitantes. Dentro de estos requisitos se tienen que hagan parte de la jurisdicción de Core Antioquia, es decir, que pertenezcan a cualquiera de los 80 municipios en los cuales interviene y actúa la corporación. También se necesita que no tengan ningún proceso sancionatorio vigente con la corporación, que se encuentren al día por concepto de tasas por uso o tasa retributiva y que sea una actividad debidamente legalizada y que por supuesto cuente con todos los permisos ambientales que se requieren para el desarrollo de esa actividad, la producción de ese bien o la prestación de ese servicio. Esto para productores y organizaciones. E igualmente para los grupos étnicos se busca que las comunidades, en este caso indígenas o grupos de afros, se encuentren dentro de la jurisdicción de Core Antioquia, que además cuenten con una iniciativa productiva y que por supuesto tengan el aval por parte de la máxima autoridad que los representa. Adicional a los requisitos habilitantes, existen unos requisitos calificables que son los que verificamos con esos productores, esas organizaciones y los grupos étnicos. Para los productores y organizaciones se tienen básicamente tres capítulos, donde el primero consiste en programas de producción y consumo sostenible, el segundo está enfocado en todo el tema de reducción en la generación de residuos y el tercero está enfocado básicamente en todo el tema de sustitución de combustibles limpios o implementación de tecnologías. Adicional, para los grupos étnicos verificamos que se cumpla con algunas condiciones como la resiliencia, el impacto, la adaptabilidad, la igualdad. Aquellas organizaciones, productores y grupos étnicos que obtienen el sello de sostenibilidad pueden usar la imagen del sello de sostenibilidad como tal dentro de sus productos o dentro de sus bienes. También pueden aplicarlo dentro de su imagen corporativa. Y esto es bien importante para todos porque es la posibilidad de que una corporación como Core Antioquia te dé el aval y esté reconociendo que incorporas dentro de tus procesos buenas prácticas ambientales. Y así llegamos a la parte final de nuestro programa, la invitación para que estén muy pendientes porque ya estamos preparando la segunda versión de Emprender Expo, nuestra feria para los emprendedores. Y por hoy nos despedimos con la invitación también para que nos sigan en las diferentes redes sociales que estamos como Negocios en TM. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.